Muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad para poder comunicar y hablar algo a las personas que quieren. También muy bienvenidos a todos y muchas felicidades. Espero que todos estén muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy común. Creo que en este mundo no hay ninguna persona que no conozca o no tenga experiencia de estrés o de la tensión. Inconscientemente o conscientemente, todos hemos pasado por esta experiencia. No importa cuánta sabiduría tenga, cuánto sabio sea usted, pero es algo natural. Ese estado de estrés en cualquier momento puede llegar a cualquier persona, sin importar la edad, hasta en matriz, cuando el ser todavía apenas está en un cuarto oscuro, sin saber nada del mundo, tiene ciertas tensiones. No podemos decir estrés. Pero no está tan completamente naturalmente feliz o tranquilo, porque es la naturaleza mental humana. Siempre está pensando y no siempre está pensando lo positivo, las curiosidades, los momentos, las situaciones obligan a la mente a preocupar, a tensionar, a sufrir un poco. Desde infantil hasta la edad de vejez, la persona pasa recibiendo cantidad de cosas de afuera, de familia, del ambiente donde él vive o pasa. Por todos lados siempre están llegando las informaciones positivas y negativas. Es una carga a la mente recibir y analizar, tratar de descubrir, es mucho trabajo que tiene que estar haciendo la mente. Al principio, cuando está empezando en infantil, hasta los niños pequeños, hasta los bebés, se escucha la familia. Cuando están peleando, las voces, los ruidos, las bullas afectan a los sentimientos, a su sistema nervioso. Cuando la gente en la familia están riendo, cantando, felices, ellos también sienten, gozan. Los niños cuando van creciendo es diferente la experiencia. También están. No todo el mundo vive en la misma situación. Los pobres tienen unas clases de tensiones y problemas. Los ricos, tampoco teniendo todo, están completamente 100% tranquilos o felices. Tienen tal vez mucho más que sufrir que un pobre.
Entonces uno no puede pensar que la tensión o estrés llega por la edad o por la estatus económico. No. Claro que todas las personas que reciben tensión no sufren igual, porque depende de su educación, depende de sus samskaras, depende de su forma de pensar, depende de su entrenamiento que usted ha tenido para entender, comprender, captar, sentir las cosas que van llegando. La mente, el trabajo de la mente es siempre estar pensando. En la misma mente está todo, negativo y positivo. Pero instante reacción por cualquier cosa. Primero, la persona piensa negativo. Y después de analizar, entender, comprender o experimentar, ya, el mismo pensamiento se transforma en positivo porque ya ha entendido. Entonces, es la misma mente que da un pensamiento negativo y esa misma mente se puede ayudar a cambiar su pensamiento. Ahora, misma mente que está produciendo pensamiento negativo y positivo afecta en diferente forma a su mente y a su cuerpo. El pensamiento que llega negativo inmediatamente reacciona, influye, afecta al cuerpo, a la mente y también el positivo. Pero negativo puede crear problemas en la mente o en su cuerpo. Si ese mismo pensamiento, si usted es capaz de transformar en forma positiva, entonces ese daño no existe. El daño que estaba haciendo el pensamiento negativo a su cuerpo o a su mente se puede evitar a través de la misma mente, cambiando su forma de pensar en positiva. Lo que pasa es que este mundo es lleno de violencia, maldad, competencia, problemas políticos, problemas económicos, problemas de muchísimas clases general afectan al mundo y no están en manos de uno para solucionar. Pero hay algo que está en manos de uno, es cómo tomar las cosas, en cuanto involucrar en la situación o no darle la importancia y aislar donde uno está afectado. La gente muchas veces no entiende eso. Sin darse cuenta, están involucrando en las cosas que no tienen realmente nada que ver. Y dejan de afectar. Hacen daño a uno mismo. Cada uno también es un mundo. Cada persona es otro mundo, su mundo. En ese mundo están las cosas personales, negativas y positivas. Y entonces, una persona, la mente, está luchando con su mundo y el mundo universal.
Es mucha carga. Entonces, no hay persona en este mundo que no sufra de estrés o tensiones. Lo que pasa es que algunos salen y otros caen dejan de influir, afectar estas tensiones y ustedes saben los síntomas. De cuáles son los síntomas de angustia, ¿cómo se llama esto? Depresión, tensión, estrés. Todos han pasado por esas experiencias. Y saben cómo son los síntomas. No vamos a hablar hoy mucho de síntomas porque son muchísimas. Pero más o menos en general la gente sufre de que no quieren hacer nada, de pronto no sienten ganas de hacer nada, quedarse quieto, no quieren estar con los amigos, no quieren hacer actividades, tienen muchas oportunidades y dicen, no, ya no me siento ganas de hacer nada, o no tiene hambre, no quiere comer, o tiene demasiadas ganas de comer exageradamente, o insomnio. Entonces, la gente, algunas personas comprenden, otros no entienden y simplemente dejan. ¿Qué hacen? Máximo, van al médico, empiezan a tomar drogas para dormir, una pasta para hambre, otra pasta para acidez, otra pasta para digestión, otra pasta. Todo esto está contaminando, todo está haciendo tóxico en su cuerpo y afecta también a la mente. Ahora, estas cosas, las drogas y las pastillas para dormir, no es la solución. No va a quitar su tensión, al contrario, crece más. La depresión, un rato puede que se sienta bien, duerme, pero dormido no se relaja, no se libera del problema, de la tensión. Simplemente está en pausa. Usted durmió, olvidó el problema, cuando despertó, despertó con el mismo problema. Cuando está dormido, está en pausa, simplemente. Pero no ha salido. Entonces, vamos a hablar después de las soluciones que hay para salir de todo esto.